Estamos en nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y como siempre estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal Cato Media, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, cuando tenemos niños, niñas, pequeños, tenemos una gran responsabilidad en la forma que los amemos, en la forma que le demos demostraciones de afecto, en la forma que los alimentemos, las actividades que tengamos que realizar con ellos. No solamente es tener un hijo, dejarlo encargado con la mamá, con el papá o con los abuelos, y usted se va a trabajar, después lo llega a ver en la noche, y el fin de semana está muy cansada, muy agobiada, y no le ofrece todo ese amor, todo ese acompañamiento, esos juegos, esas actividades que son tan necesarias para que nuestros niños crezcan amados, crezcan con esa sensación de que están protegidos y también vayan creciendo con esos valores, esas virtudes que usted le está transmitiendo. ¿Usted se ha preguntado qué valores tiene? ¿Qué buenos hábitos tiene? ¿Se ha preguntado cómo le va a transferir? ¿Cómo le va a enseñar esos buenos valores, esos buenos hábitos a sus hijos? Esa pregunta es fundamental, porque los padres tienen a los niños y creen que ellos solitos van a aprender todo y solamente usted tiene que hablarles fuerte o corregirlos o llevarlos a jugar o darles de comer o comprarles ropa. Sin embargo, eso no es suficiente. Las demostraciones de afecto, el transferir buenos hábitos a los hijos, el desarrollar valores, el conocer la personalidad de nuestros niños y nuestras niñas va a ayudarnos como padres a que estos jóvenes que en algún momento se van a convertir en jóvenes, estos niños que se van a convertir en jóvenes o en adultos, tengan buenas herramientas, buenas virtudes, sean un ejemplo también para seguir para otros jóvenes y también se conviertan en excelentes padres de familia, buenos ciudadanos, buenos profesionales y contribuyan a un mejoramiento no solamente a nivel de su familia, sino a nivel de la ciudad, del país, un mejoramiento a nivel global. Y hay unas actividades que se pueden comenzar a hacer desde pequeños con nuestros hijos, que son los vacacionales. Los vacacionales sirven para hacer muchas actividades y les ayuda a los niños a desarrollar muchas habilidades. Y hay vacacionales que empiezan desde los 2 años de edad. Y para eso hemos invitado a Melissa Guamán. Ella es una psicopedagoga. Bienvenida a nuestro programa Karina en Casa. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Con mucho gusto, Melissa. Quisiera que nos contaras un poquito para que el público conozca qué actividades se hacen en un vacacional en niños de 3 a 5 años de edad. Muy bien. En un vacacional para niños de 3 a 5 años, lo que más trabajamos es con actividades motrices, con actividades de juego, con muchas actividades de imaginación también. Ellos lo que más les encanta es poder jugar. Entonces, eso es lo que hacemos básicamente en los vacacionales. Claramente no todo es juego, sino que también hay momentos en donde tenemos que respetar los turnos, donde tenemos que aprender a tener paciencia, por ejemplo, en estas edades como que eso se les dificulta un poquito, pero eso es lo que vamos trabajando justamente en la parte de los vacacionales. Y también tenemos actividades lúdicas, por ejemplo, una semana entera hacemos actividades solo de Disney, entonces ellos están muy fascinados en esta semana. ¿Y cuando hacen esas actividades solo de Disney, en qué consisten las actividades? Ya, por ejemplo, una de las actividades fue que imprimimos una torre gigante de Rapunzel y lo que ellos tenían que hacer era pegarle la lana amarilla simulando el cabello largo de Rapunzel. Entonces, ¿qué trabajamos ahí? Primero trabajamos tiempos de espera porque no vamos todos a la vez, sino vamos uno por uno. Exacto. Entonces va este primero, sale y el segundo tiene que esperar claramente que el primero termine de pegar la lana. Entonces, trabajamos también la motricidad fina, la motricidad gruesa. Entonces, todo esto nos ¿Con ayuda. ¿Qué actividades hacen utilizan para desarrollar la motricidad fina? Ya, la motricidad fina, por ejemplo, trabajamos también una actividad que fue, no sé si usted ha visto la película de Moana, el sí. Caracol de Moana, que es brillante, sí. ¿Qué hicimos? Recortamos papelitos, hicimos bolitas y los fuimos pegando en el caparazón, que era un plato desechado. Entonces, todo esto les ayuda a ellos a desarrollar muy bien todas las habilidades que necesitan para ingresar al preescolar. ¡Ay, muy bonito! Muy bien. Y las actividades
Y las actividades, ¿cuántas horas llevan en sí? Por ejemplo, ¿es todos los días? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas? Ya, ellos trabajan con nosotros de lunes a jueves, de 9 a 12 del día. Entre estas actividades también tienen un pequeño break que es de 10 y media a 11. Wow, muy bien. ¿Y cuántos niños atienden? ¿Y cuántos niños pueden ser manejados por dos, tres especialistas? Ya, cada salón tenemos salones de 3 años, de 4 años y de 5 años. Entonces, cada salón tiene una maestra. Entonces, la maestra es la que se encarga de hacer las actividades individuales y luego los juntamos a todos de diferentes edades, que también es bueno porque Claro. los grandes ayudan a los pequeños se dejan ayudar. Entonces, todo esto es muy bueno y también trabajamos en conjunto en la hora de, por ejemplo, el lunch, para que se sienten, coman, conversen incluso entre ellos. Y también trabajamos también la parte de limpieza, de que recogemos si se nos cae algo, si ya terminamos de pintar, por ejemplo, limpiamos las mesas con ellos. Entonces cada día tiene alguien un turno de limpieza, como quien dice. Entonces cogemos el trapito, vamos limpiando las mesas y lo vamos poniendo en la cocina. Y esto lo pueden hacer con los niños desde los 3 años de edad. Claro, desde los 3 hasta los 5 ¿Y años. ellos cómo reaccionan a estas órdenes o a estos procedimientos? ¿Se emocionan o son reacios a querer ayudar? Ellos al principio claramente les cuesta seguir las rutinas, que es con las que nosotros trabajamos, porque casi todos los días tenemos los mismos horarios para las diferentes actividades. Entonces, a medida que ellos se van adaptando a estas rutinas, ellos ya saben qué tienen que hacer. Por ejemplo, ya toca 10 y media, ellos ni siquiera ven el reloj, sino que ya están, es el hora del lunch. O sea, ya cogen su mochilita, se sientan en la mesa y abren su lunch y comen, porque todo esto lo hacen solitos. Comen solitos, todo esto. Okay, entonces ellos ya saben las rutinas que tienen y con este, y son muy respetuosos de la rutina después de un aprendizaje. Claro, después de un aprendizaje que claramente al principio se niegan a hacerlo, pero con ayuda de nosotras, las terapeutas y las maestras que están allí junto con ellos, a la final y, por ejemplo, ya ha pasado 2 o 3 semanas y nosotros vemos ese aprendizaje ya ha sido adquirido. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, le vamos a preguntar a Melissa que nos enseñe algunas actividades que las madres puedan hacer en casa con los hijos para desarrollar la motricidad fina, especialmente cuando tenemos niños de 2, 3 años. Así que nos vamos al corte, ya regresamos. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con Melissa Guamán. Ella es terapeuta, también trabaja en un centro donde atienden a los niños, pero en los vacacionales. Y trabajan con niños de 3 años a 5 años, Melissa, ¿no? Queremos preguntarle a Melissa, ¿qué hacer en casa en el caso que el niño no pueda ir a vacacionales? ¿Qué debe hacer una mamá para desarrollar lo que es motricidad fina, motricidad gruesa en un niño de 3, 4, 5 años de edad? Listo. En este caso, cuando tenemos niños pequeñitos y los tenemos en casa, lo que más queremos es tenerlos ocupados. ¿Qué podemos hacer con cosas sencillas de la casa? Como por ejemplo fideos, lana. Todo esto nos ayuda a mejorar esta pincita que posteriormente la vamos a usar para escribir cuando ya estemos en primero de básica, ¿verdad? Claro, porque es un problema que a veces los niños no saben coger el lápiz, no saben coger la pluma porque no han desarrollado esa motricidad fina o no saben coger la tijera. Exacto, entonces esto es lo que queremos nosotros en nuestros vacacionales, es estimular estas áreas desde muy pequeñitas para que posteriormente no tengan ninguna dificultad. En caso de motricidad gruesa, ¿qué podemos hacerlo con las sillas del comedor? Que vayan por debajo, ya podemos usar hula-hulas también para que vayan saltando hasta llegar a un fin. ¿Qué sé yo? Armar un rompecabezas. Cogemos una piecita, dejamos el rompecabezas al otro lado y van gateando debajo de las sillas, llegan al otro lado y lo ponen. Y así mismo corren a ver el siguiente y lo terminan. Eso pueden hacer en casa. En casa. Eso es para motricidad gruesa. Para motricidad gruesa. ¿Y para motricidad fina? Ya. Para motricidad fina podemos usar los fideitos macarrones. ¿De qué manera? Ya. Y podemos usarlos. Porque si escuchan las mamás, fideitos macarrones los van a llevar a la cocina para que comiencen a jugar con los claro, fideos macarrones. Los fideitos macarrones tienen que estar crudos, ¿ya? Entonces los podemos pintar. Una opción es pintarlos con diferentes pinturas. Luego que podemos hacer un collar para regalarle a mamá, lo podemos usar con lana, vamos insertando los fideitos hasta que tengamos un collar y nos lo podemos poner. Ya. ¿Qué otra actividad podrían hacer con los papelitos? Por ejemplo, que en la casa hay periódico ya. O hay cualquier tipo de papel que
se lo puede utilizar. Ya, con los papeles que podemos hacer diferentes técnicas de grafomotricidad, de grafoplásticas, que sería, por ejemplo, arrugarlos o hacerlos entorchados o también pegarlos en diferentes superficies, como por ejemplo un plato desechable, por ejemplo, un pedazo de papel periódico. Entonces, estas actividades también nos ayudan a fortalecer los deditos. Y se puede, por ejemplo, que la mamá recorte el rostro de un familiar y le saque una fotocopia grande y que comience a llenar cada color de, por ejemplo, el pelo con un papel color café, claro, lo de la cara con un color blanco o las cejas. ¿Eso lo podrían hacer en casa? Claro, también lo podrían hacer en casa. Igual las oportunidades son infinitas de los materiales que tenemos en casa. ¿Y qué más podrían utilizar en casa para que puedan hacer alguna otra actividad los chicos y mantenerlos ocupados? Por ejemplo, podemos usar una tina, llenarla de agua y de pelotitas, y con un cucharón podemos trasvasarla hacia otra tina. Ok, parece un poco difícil, pero es muy divertido. A los niños les encantan todas estas actividades, y cuando los niños hacen estas actividades, realmente la pasan muy bien. La situación recae es en la mamá, o en el papá, o en el adulto que esté a cargo de los niños, de las niñas. Porque si usted no tiene tiempo y no tiene paciencia para hacer todas estas actividades, ¿cómo va a lograr que los niños puedan desarrollar estas habilidades motrices, tanto fina como gruesa? Recuerden que habilidad motriz fina es que puedan utilizar los dedos, las manos para agarrar las cosas, cortar con la tijera, escribir con la pluma, con el lápiz, poder pintar. O sea, tener un buen agarre en todos los instrumentos que van a utilizar cuando estén en la escuela. O en la casa a la hora de coger un vaso, saberlo coger, saber coger un plato, saber coger la cuchara, saber coger el cubierto. La motricidad gruesa tiene que ver con saltar, moverse, agacharse, esquivar el cuerpo, moverlo. Estas actividades son muy necesarias cuando su hijo tiene 2, 3, 4, 5 años, porque también ellos están aprendiendo lo que es lateralidad, que es decir, el equilibrio, el ubicarse en el tiempo y en el espacio, y esto ayuda a la formación también de las capacidades cognitivas de nuestros hijos. Parece que es algo que no tiene importancia, pero es muy necesario para su desarrollo intelectual inclusive. Melissa, las madres que están escuchando este programa y dicen, ok, me voy a dedicar un tiempito para hacer esta actividad con mis hijos todos los días, ¿cuánto tiempo pueden dedicar en casa? ¿Es necesario las 4 horas o quizás con 1 hora es suficiente, 1/2 hora es suficiente? Incluso con que se sienten con el niño 15 a 20 minutos repartidos durante todo el día, funciona bastante bien. Y por ejemplo, a la hora de comer, tienen un niño de 3 años a la hora de comer, y los niños de 3 años son inquietos, no son niños que se sientan a comer y comen la comida, ellos quieren jugar, quieren tocar inclusive los alimentos, quieren olerlos. Claro. ¿Qué podría hacer una madre para que el niño disfrute la comida, no se sienta presionado a la hora de comer, coma y juegue? ¿Cómo podría hacerlo? Ya, esto siempre lo vamos a mantener con el ejemplo. Es decir, si es hora de comer, no es que solamente le vamos a servir al niño y que coma, no, sino que toda la familia en ese momento tiene que sentarse a comer junto con el niño. Entonces, ¿el niño qué aprende? De la observación. Y es ahí donde podemos ir trabajando esta rutina. Por ejemplo, todos los días almorzamos a las 12 o a la 1. Entonces, ya el niño sabe que se tiene que sentar a comer junto con su familia. ¡Ay, muy bien! Me encanta esa recomendación. ¿Por qué? Porque a veces a los niños les dan de comer aparte. Les dan de comer primero. O a veces la familia termina de comer y dice, bueno, ya todos comieron, ya el niño se despertó, hay que darle de comer. Y le dan de comer solito y comienza la lucha entre el padre y la madre, come y se convierte en una tortura. Cuando, si la familia ya está toda reunida y dice, todos a comer, y ponen al niño también ahí en la mesa, es una buena oportunidad de aprendizaje. Claro. Pero ¿qué pasa con este niño que quiere tocar los alimentos, que quiere tocarlos con la mano, que los huele o que los lanza? ¿Qué deberían hacer los padres en esa situación? ¿Horrorizarse, retarlo, llamarle la atención, castigarlo? Escuche bien, cuidadito con hacer eso. ¿Qué deberían hacer? Ya, nosotros sabemos que los niños aprenden con los sentidos. Entonces, es normal que en los primeros años de vida el niño quiera tocar, quiera sentir, quiera oler. Entonces, hasta cierta edad es normal que lo haga. ¿Hasta cuál es esa edad? Ya, una edad normal que los niños pueden hacer este tipo de cosas son los 3 años.
A los 3 años ellos todavía están descubriendo el mundo, ¿verdad? Entonces ellos saben que si tocan pueden metérselo a la boca y pueden saborear, pueden comer, pero claro que los papás van a ser los guías, quienes van a ir enseñando poco a poco cómo se debe sentar a la mesa y comer, por ejemplo, con una cuchara, comer, por ejemplo, con un tenedor. Entonces esto va a ser un aprendizaje que van a ir adquiriendo cuando ya el niño tenga la madurez adecuada. Muy bien, es un tema muy importante porque vemos a los niños ya de 7 años, 8 años que no saben coger los cubiertos, no saben coger un tenedor. Van y comen con cuchara todo el arroz, la carne, todo con la misma pieza, con el mismo instrumento. Y es porque simplemente no han tenido el buen ejemplo en la casa, no han observado a sus padres, no han aprendido, entonces no lo saben hacer. Con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. Recuerda que estamos en nuestro programa Karina en Casa por Cato Media TV. Adelante, producción. Estamos con nuestro programa Karina en Casa por Cato Media TV. Recuerde que este programa se transmite a las 2 de la tarde. Y hoy estamos hablando de un tema muy importante sobre nuestros hijos. Ya hablamos de los 2, 3, 4, 5 años de edad. La necesidad de desarrollar las habilidades motrices, tanto finas como gruesas, y ya lo explicamos. Ahora le vamos a preguntar a Melissa sobre esta edad de 6, 7, 8, 9 años, cuando a los chicos se les hace difícil leer, se les hace difícil inclusive escribir, estudiar, y los padres comienzan con ese sufrimiento a la hora de hacer las tareas o no la quieren hacer. Llega el padre, la madre, 8 de la noche, 7 de la noche a la casa, y a esa hora comienza el estrés de que no ha hecho las tareas, el sufrimiento, el chico está llorando, no quiere hacer, está cansado. ¿Qué hacemos en estos vacacionales o qué podemos hacer en estos centros terapéuticos que atienden a los niños? Siempre vamos a manejar estos casos por medio del juego. Siempre cuando tenemos un niño que llega con esas dificultades de aprendizaje o esas dificultades para poder realizar los deberes, siempre vamos a tratar de basarlo en sus intereses, de basarlo en algo que a ellos les guste, como por ejemplo el movimiento, asimismo. Cuéntame, ¿cómo es el movimiento? Ya. Porque es lo que menos quieren a veces los padres, que se muevan sí, los chicos. Ya, el movimiento trata de que, por ejemplo, el tema de escribir y leer puede ser muy complicado en estas edades. Lo que nosotros hacemos es trabajarlo con fichas interactivas, con fichas de las letras, de las vocales. Entonces todo esto lo vamos a hacer por medio del movimiento. No solamente sentado en una mesa, sino podemos poner un papelógrafo grande y vamos enseñando primero los sonidos, que es desde ahí donde partimos para el aprendizaje de la lectoescritura. Primero trabajamos lo que es los sonidos, cómo suenan las letras para poder unirlas con una vocal. Entonces allí vamos trabajando por medio de sonidos, por ejemplo, la M suena y con la A suena ma. Entonces eso es lo que trabajamos primero, que se llama también conciencia fonológica. Saber cómo suenan las letras y relacionarlas a un objeto. Por ejemplo, me. ¿Qué objeto empieza con me? Mesa. Entonces allí vamos uniéndolo y poco a poco el niño va interiorizando esos aprendizajes y que culmina en la lectoescritura, que es leer y escribir. Muy bien. ¿Y esto cuánto tiempo tomaría para que un niño se reaprenda? Porque sí, es como reaprender. Claro, sí, porque muchas veces tenemos niños que vienen con 7, 8 años en que en ese proceso ya ha pasado, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primero es evaluar desde dónde partimos. Por ejemplo, si sabe las vocales, ya las vocales no las vamos a trabajar porque ya las conoce, ya las tiene interiorizadas. Entonces vamos a partir de los primeros fonemas, que son los fonemas simples. Ya, esto puede tardar entre uno a tres meses. De 1 a 3 meses se puede trabajar esa reeducación de la lectoescritura. Entonces cuando tienen problemas con la lectoescritura, es como que va a la escuela, pero paralelamente tiene que ir a estos centros terapéuticos para volver a aprender. Y le va a tomar quizás la misma cantidad de estar en este año lectivo, por ejemplo, 6 meses o 5 meses. ¿Cuánto más o menos le tocaría volver a reaprender? ¿3 meses, 6 meses, 9 meses? Esto va a depender de las dificultades que presente. O sea, por eso nosotros hacemos primero una evaluación para saber desde dónde partir. Ya, de acuerdo a lo que estemos aprendiendo en la escuela, siempre va a haber una comunicación por parte del centro con la escuela. Para que la escuela sepa desde dónde está reeducándose este niño y que pueda apoyar lo que estamos aprendiendo en terapia.
Y cada día, ¿cuánto tiempo, cuántas horas toma hacer esto cuando los llevan a la terapia? La profesora, los profesores, el psicopedagogo, porque Melissa es psicopedagoga. ¿El psicopedagogo va a la casa o los padres llevan a los chicos al centro terapéutico? La mayoría de veces sí, los papitos llevan al centro terapéutico, que es donde nosotros tenemos pues todos los materiales, claro, y todo esto para que el niño pueda aprender. ¿Y cada día cuántas horas son de este trabajo? Ya, nosotros trabajamos de 3 a 2 veces por semana por 45 minutos. Ah, solamente 45 minutos. 45 minutos. El papá llega, la mamá llega o el adulto llega con el niño, lo espera y se va, porque solamente son 45 minutos. Son 45 minutos en donde nosotros trabajamos toda una, estas sesiones, pues no, son planificadas. No es que el niño llega y bueno, claro, vamos a trabajar cualquier cosa, claro. No, sino es planificado y estas planificaciones las tiene como tal el papito y la escuela. O sea, ellos saben qué es lo que nosotros trabajamos en terapia. ¿Y el padre o la madre o el adulto mayor que está encargado del niño en la casa tiene que hacer algún refuerzo o ya no es necesario? Claro, sí. Siempre tenemos que enviar actividades con las mismas que estamos trabajando dentro de terapia a casa, para que ellos refuercen, que quizás haciéndolos leer un poquito más, haciéndolos escribir, por ejemplo, en los tiempos libres. Si salimos a un mall, por ejemplo, yo siempre les digo a los papitos que si vamos a un mall o vamos a comprar en el Supermaxi o en algún supermercado, que hagan que los niños hagan la lista de compras, entonces, y que vayan leyendo qué cosas necesitan. Así estimulamos también el lenguaje en casa. Muy bien, me gusta todo esto que está diciendo Melissa. ¿Y saben por qué me gusta? Porque muchos padres, muchas familias se sienten frustrados con sus hijos pensando que no son lo suficientemente inteligentes para aprender y se dan por vencidos fácilmente, no mandan a los niños a la escuela. Aquí en Ecuador tenemos muchos casos de analfabetismo todavía. Y es porque hay niños que son muy lentos para aprender o se les hace más difícil desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Y los padres no tienen esa paciencia de buscar ayuda. Piensan simplemente que el hijo no quiere o piensan que el hijo es vago o es vaga, pero no se dan cuenta que el hijo tiene o la hija tiene una deficiencia y necesita un refuerzo, el apoyo de un profesional. Así que por favor, si usted está viendo este programa y tiene un problema su hijo para estudiar, para aprender, para hacer las tareas, necesita un apoyo extra. Así que puede llamar a Melissa Guamán. Melissa, ¿dónde te pueden localizar? Estamos en Instagram como @tiamelipsp. Muy bien, Melissa. Y a mí también me puede localizar por Instagram como terapeuta Cari de Cucalón. Recuerde que todos juntos podemos ayudar a nuestra familia. Solos no podemos. Necesitamos siempre la ayuda de otra persona, de un profesional, inclusive de Dios. Con esto, muchísimas gracias, Melissa. Que Dios te bendiga. Una linda entrevista. Te felicito. Muchas muy bien. Gracias. Y con ustedes nos vemos mañana por Cato Media TV. Recuerde, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Hasta mañana.